Yo ahí concuerdo con el presidente que parece más una pose que una preocupación real de querer solucionar el tema migrante. Este llamado que hace la gobernadora coincide con el acuerdo que se firmó con Texas de evitar. ¿Cree que tenga algo que ver esta situación? Me gustaría que analizáramos lo que la gobernadora le ofreció al gobernador de Texas, que no viene precisamente en el memorándum de entendimiento, porque en una cláusula vienen dos agregados que se les denomina A y B. No sé si ya han tenido los medios la oportunidad de revisar. Vean ustedes lo que en esos agregados la gobernadora ofrece. Con una actitud demasiado, excesivamente complaciente hacia el gobierno de Texas. Pareciera que esos agregados los hizo con el ánimo de convencerlos. Y yo no entiendo por qué la gobernadora hace eso. Incluso en uno de ellos dice que toda la información recabada por la plataforma Torre Centinela se pondrá a disposición de empresas privadas y de gobiernos, y que esa plataforma serán los ojos del gobierno de Texas en México. O sea, imaginen ustedes esa actitud de un gobernante, ya no metiéndonos a si eso tipifica algún delito o no, porque eso no me corresponde a mí, pero de que tiene una prohibición en la Constitución Política de los Estados Unidos la tiene, porque los gobernadores no tienen la facultad de hacer ese tipo de acuerdos, y de que puede tener otro tipo de implicaciones por las conductas desplegadas por la gobernadora, no hay duda, pero eso pues que lo determinen las instancias correspondientes. Diputado, ayer mismo...